todos y bienvenidos a nuestro programa de audiovisuales del Centro Joven de Almansa. Somos un grupo de alumnos que hemos preparado secciones que incluyen videojuegos, cine, música y teatro. Hemos estado grabando nuestras secciones durante un mes y esperemos que las disfrutéis. ¡Comencemos! Vamos a hablar de Sleeping with Silence, que es una banda estadounidense de post-hardcore procedente de Orlando. Esta banda debutó en 2009 y firmó con la discográfica Rise Records. Esta banda se compone de 5 miembros que son Kellen Quinn, Justin Hills, Jake Fowler, Gabe Graham y Nick Martin. El grupo es conocido sobre todo por la versatilidad de la gama vocal del vocalista Kellen Quinn. Es Kick Me, del álbum Madness. Esta está cargada de insultos y de ánimos que te das a ti mismo y significa pateame. Sin embargo, hay más canciones muy conocidas como son Better of Dead, If You Can Hang, Heroin y Gossip. Y una vez terminada esta sección, ¿queréis saber algo de cine? Hola, soy Manrique y me voy a encargar de la parte cinematográfica de este programa. Hoy me voy a dirigir a vosotros para hablaros de una película que se acaba de estrenar titulada Bohemian Rhapsody, que habla sobre la vida de Queen y más en concreto de Freddie Mercury. Esta película relatará la historia del grupo musical Queen desde sus inicios hasta, según la película, su concierto final en el Live Aid. El papel protagonista de esta historia la lleva Rami Malek como Freddie Mercury, que ha hecho otros papeles importantes en la serie de Mr. Robot. Bryan Singer dirigió esta película, pero las tres últimas semanas fue Dexter Fletcher quien la dirigió. También relata la historia de los tres componentes del grupo, pero no se centra mucho en ella, tanto como en la de Freddie Mercury. Hoy viene a visitarnos el grupo almanseño Triple F, que está a punto de sacar un disco. Vamos a conocerles un poco más y a ver qué nos cuentan. Hoy estamos aquí con la Triple F. Primero, ¿os podéis presentar? Sí, yo soy Víctor, me llamo Víctor, pero me conocen como Randy. Y yo soy Josemi. Antes de nada, ¿por qué Triple F? ¿Por qué ese nombre? Pues
Pues lo puso el nombre el fundador del grupo, que se llamaba Juan, y le gustaba mucho la fiesta. Entonces son 3F porque nuestros conciertos son como 3 fiestas. Es fiesta, fiesta. Solo cuentan tonterías, historias del más allá. Encerrado en su burbuja piensan que nunca saldrán, viendo lo que les conviene a ver cuánto te robarán. No me callo, ni con la soca al cuello. Esta noche un rayo cayó y se produjo un fallo en su cerebro. He empezado bien y al acabarla me enervo. Esta letra refleja de mi potencial tan solo un tercio. Tu necio, no te aprecio, va, me tranquilizo, porque si no de los nervios follaros va a ser un vicio. Tengo a mi afición cantándome esta canción. Piden colaboración y no están en su sano juicio. Y no están en su sano juicio. Aquí no hay nadie en su puto sano juicio. Y no están en su sano juicio. Como el que está la madera en invierno. Si te tuvieses que quedar con una canción para tocar en los conciertos, ¿cuál sería? Me quedaría con Bailando Ska, porque es que me encanta. Es muy rítmica y muy chula. Pero tenemos muchas más y la verdad es que, joder, hay mucho repertorio. Y nos gustan todas, pero venid a verlas. ¿Recuerdáis algo de vuestro primer concierto? ¿Nos contáis algún detalle? A ver, como te he explicado, ha sido un transcurso. El grupo empezó solo cantando y luego eso. Yo me acuerdo de mi primer concierto. Fue en el Berwyn. Y bueno, pues eso fue un escándalo. Yo creo que llevaba 2 semanas ensayando y me las tenía que aprender de memoria en 2 semanas todas, un lío, pero fue genial. O sea, yo salí de allí entusiasmado, una adrenalina, es brutal estar en un grupo. Sabemos que vais a sacar vuestro primer álbum. ¿Nos podéis contar algo de la grabación? Pues sí, la grabación ha ido muy bien, ha sido en el estudio de Charlie Stilex y... Y nada, y hemos montado un buen jaleo, la verdad. Ha ido mucha gente a grabar y el disco se va a llamar Flameado de Juan. Tengo mucho que contar, llevaba tiempo callado, me sentía más bien solo y poco acompañado. Pero ¿qué ha pasado? La alegría he recuperado y me siento de puta madre, dejo problemas a un lado. Quiero que la gente tenga más buen corazón, que no les duela nada al repartir amor. Yo quiero que la gente tenga más buen corazón, que no les duela nada al repartir amor. Rapeo sobre lo que hay, si hay temática, si hay... Voy inesperado, voy a lo que haya y a prepararme, siempre improvisado. Muy extraña, muy particular, que nunca he visto jamás. Te reirás, las vecinas de mi barrio, todas en chancletas, estaban bailando ska. Con un subwoofer que te cagas, que ocupaba cera, cera, vaya fiesta que tenía montada. Bastante difícil por los nervios, se ha presentado más gente que de normal y siempre están los nervios. Pues la verdad es que ha estado muy bien, la verdad. Ha faltado, yo creo que un poco de criterio respecto a lo de los jueces y tal, pero por lo demás todo perfecto, todo muy bien organizado y la batalla es increíble. Porque empecé en el rap. Pues, a ver, yo llevaba escuchando ya tiempo rap y, pues, no sé, un día, no sé, empecé a ver batallas, descubrí la Red Bull de 2008 y, no sé, empecé a ver batallas y me aficioné y encontré a unos chavales aquí que rapeaban y, pues, me eché mi primera batalla y, como en mi entorno no conocía a nadie que rapeara, pues, empecé a entrenar solo y aquí sigo entrenando solo. Porque a mí. En mis temas hay remitentes, pero no destinatarios. O sea que yo lo remito para la gente que se siente identificada con esas frases, pero a lo mejor yo las he sentido, pero ya no las siento. Pues casi todo es rap protesta, protestando sobre algo, de algo que me moleste. Y intento siempre que en mis letras haga un toque feminista. Debido a que hay muy pocas chicas en el panorama del hip hop. Bueno, yo hago música rap, pero no es una música rap convencional. Al final el rap se trata de escribir lo que sientes y lo que llevas dentro. Y yo hago un rap
crítico, un rap crítico a la sociedad y un rap en el que hablo de amor, de igualdad, de respeto. Y ese es el tipo de música que hago. Y para mí todas las rimas son artúricas. Yo vengo a darte el estilo bien gordo de un faraón. Yo no busco gustarte mirando al cielo, creo tocar Marte, pues soy un cabrón. Y así entro al son de un templo, contemplo la vida bajo el sol de una esfera cualquiera que a mí me asombró, pues le di un lamentazo y me supo a soul. Mira las vecinas, están velando ska, son la más sabia y te siguen el compás. Va, el uniformado nos quiere echar de la plaza y no le dejas ya bailar. Que no nos movemos, que hoy se baila hasta el tanto hasta que todos queremos. Hay un bigotudo quiere contarnos el rollo, no hacemos daño a nadie y eso es algo obvio. Y vamos, súmese a la fiesta, tenemos grupos locales que estilo demuestran. Son obra maestra, la mezcla perfecta de buena mañana. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Ha sido una noche, bueno, una velada inolvidable. La gente abajo ha estado realmente involucrada en el concierto. Y nada, que solo tres personas han resultado heridas. Queremos mandarles un fuerte aplauso para un fuerte abrazo, perdón. No vamos a celebrar esas cosas desde aquí. Pero bueno, poco más que decir desde la Triple F. Si me hacéis alguna pregunta, yo os la respondo. Que sois muy buenos. Gracias. Mi madre decía lo mismo. Yo siempre le he llevado la contraria, no quiero llevarosla a vosotros. A mí mi madre me dice que soy de hueso ancho, no... Por supuesto, la mía me dice que un poco más colorado. Entonces aceptamos. Suscríbete, dale a like, donde al mes que viene tendremos nuevos contenidos en nuestro canal de YouTube.